Muy bien, compañeros, muy buenas noches. Estamos aquí precisamente en mi casa. Agradecer a Dios por la presencia de los compañeros de la Frater, los compañeros de la Red Universal. Precisamente me tocó mi turno hoy día y me tocó también recibir de buena manera y qué alegría al Pastor Benny de Orellana. De verdad, muy contento porque él esté aquí y también esté el resto del grupo. Mandarle un agradecimiento grande a Benny por estar aquí presente en mi casa y por sus palabras de aliento y de bendición de Dios hacia nosotros a través de él. Gracias, y también gracias a todos los compañeros que están compartiendo la mesa, a Julio César Ibáñez también, nuestro guía también. También queremos agradecer a la casa aquí, a mi familia, porque todos estén presentes. Agradecerles y un saludo especial a Roberto Richard, a Oliver, a su familia, nuestros mentores. De verdad que estamos muy agradecidos por toda la oportunidad que nos dio y por todos aquellos momentos gratos que nos tocó vivir gracias a ellos. ¿Por qué no decirlo? En muchos aspectos de nuestra vida, nosotros somos lo que somos gracias a ellos. Muchas gracias a la familia Richard y reitero, gracias a Pastor Benny Orellana. Bueno, buenas noches, un saludo desde acá de Santa Cruz, Bolivia. Les habla Julio César Ibáñez. Estamos compartiendo acá con todos los compañeros, ex compañeros de Canal 5, Red Universal. La verdad que es una amistad muy grande que estamos conservando desde hace más de 30 años. Y bueno, agradecidos con Dios por todas las bendiciones que hemos estado recibiendo. También agradecido con Dios por la presencia de nuestro hermano amigo Benny Orellana, que está compartiendo acá con nosotros. Saludo a todo el Ministerio Vida allá en Inglaterra. Que Dios los bendiga, sigan adelante. Nosotros de acá vamos a estar orando, apoyándolo para que Dios los bendiga. Saludo a todos, saludos a don Roberto Richard. Un gusto saludarlo, don Roberto, después de tanto tiempo que no sabemos de usted. El otro día vimos una foto en el WhatsApp. Y la verdad, don Roberto, saludarlo. Un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bueno, aquí yo le quiero decir a toda esta juventud, que sigamos siendo jóvenes. Esto no es una fraternidad, esto es una hermandad. Todos nos queremos como hermanos. Nos juntamos siempre para vernos, cuidarnos. Nos cuidamos mucho todos. Y bueno, aquí me dicen que mande saludos a todo mundo, pero especialmente para Roberto, que está lejos. Espero que venga y nos visite. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos acá compartiendo con los universales. Soy Juan Carlos Chávez, si me recuerdan. Ya solamente hoy nos tocó hacer los anfitriones. Me le ha dado de parrillero. Todos han saboreado acá una sabrosa carne y un pollo. Espero que les haya gustado. Y bueno, que decirles que nos sentimos lo mismo que hace 30 años atrás. Mantenemos la misma hermandad, casi no visto en muchos grupos sociales. Nos sentimos totalmente tranquilos, añorando aquellos buenos momentos que hemos pasado. Así que saludarlos a todos aquí presentes, agradecidos de estar en este grupo. Y bueno, desearle también un saludo a don Roberto Richard, que fue el que nos abrió las puertas para que seamos alguien en la vida en el canal, en Red Universo. A don Oliver también, que casualmente lo he visto por acá por Santa Cruz en algún momento. Bueno, saludos a toda la distancia y ojalá sigamos siempre unidos. Como siempre se dijo que era Canal 5, la gran familia, seguimos siendo aquí, bueno, hasta cuando seamos abuelitos, Dios quiera, ¿no? Saludos para todos. Buenas noches, amigos, estamos acá reunidos en la fraternidad de los ex compañeros de la Red Universal, o la RMLG, como se llamaba antes. Y bueno, esto es una confraternidad que nos reunimos una vez al mes, la pasamos bonito, jugamos, chisteamos, tomamos soda, cerveza, cada uno toma lo que quiere. O sea que esa es la ley. No hablamos de política, no hablamos, solamente chisteamos. Y eso. Y saludos a mis amigos allá en la distancia, a Roberto, a Oliver y a todos los que se acuerdan de nosotros. Saludos. Bueno, en principio un saludo a
a Roberto, a Oliver en Miami, en los Estados Unidos, donde ellos se encuentran. Muy gustoso de compartir esta noche un encuentro con los ex colegas de Canal 5. Mantenemos ese espíritu de amistad, de compañerismo, y reviviendo siempre recuerdos gratísimos de esa experiencia maravillosa que hemos tenido al compartir en el trabajo, crecer cada uno en su oficio, en fin. Y la vida nos da siempre una oportunidad para reencontrarnos, y esta es la oportunidad que estamos viviendo ahora. Así que mandamos toda esa energía de cariño, de aprecio hacia ustedes, y fundamentalmente agradecer a Benny, que después de muchísimo tiempo ha retornado a Santa Cruz, su tierra, para reencontrarse con nosotros. Así que nos encontramos compartiendo un momento, y esa es la energía que les enviamos a ustedes. Un abrazo para todos ustedes. Nos encontramos en el grupo de los ex trabajadores de Canal 5 Universal. Mando un saludo para nuestro gerente general, don Roberto Richard, y siempre nos juntamos cada mes con todos los ex trabajadores, con mucho cariño. Nos acordamos, y ya se nos viene también el aniversario. Queremos invitarlo a Roberto Richard y a Oliver Richard a este grupo tan lindo que es, como que somos como hermanos desde hace más de 30 años, de 3 décadas que nos conocemos, y es un grupo muy lindo. Nos juntamos aquí, estamos en la casa de Freddy García, y por eso le mando un saludo a Roberto Richard, a Oliver Richard, y ojalá que lo tengamos aquí muy pronto. Y bueno, saludazo. Y pronto estemos juntos. Estimado Roberto, estamos acá, como ya le había comentado, muchos compañeros de 1984 para adelante. Estamos felices por este reencuentro, especialmente con nuestro amigo Benny, que tuvo la iniciativa de esta grabación. Querido Roberto, sabes que te tengo mucha estima. Por suerte estamos en contacto de manera, aunque sea discontinua. Saludos para toda tu familia. He visto algunas fotos tuyas, muy bonitas. Nosotros normalmente nos juntamos una vez al mes, como te dije, y la verdad es que el grupo de hace tantos años se ha vuelto cada vez más asiduo entre todos nosotros. Y ahora tenemos la suerte de contar entre los visitantes a Benny Orellana. No sabíamos mucho acerca de él por la distancia, pero estamos alegres de reencontrarnos con él, y entendemos que él se encuentra más feliz que nosotros por reencontrarse con nosotros después de tanto tiempo. Nos gustaría que estuvieras acá, pero sabemos que por la distancia es posible. De todas maneras, en alguna oportunidad que estés por Santa Cruz, estás anticipadamente invitado, Roberto, a compartir con nosotros, y vas a ver que este grupo te quiere y te estima mucho aún después de tantos años. Un abrazo, querido Roberto, un abrazo para tu familia, especialmente para Liliana y para tu hija, que ya la vi bastante grande, porque yo la recuerdo pequeñita. Ya pasó mucho tiempo. Un abrazo, te reitero, Roberto, y también para Liliana. Gracias. Muy buenas noches, querido compañero de trabajo de Canal 5. Estamos acá reunidos, cada mes nos juntamos. Un saludo fraternal a Roberto Richard, Oliver Richard y a toda su familia. Esperemos que tenerlos juntos algún tiempo de esto en una reunión que tengamos. Y bienvenido, Benny, por este junte que estamos haciendo después de tantos años que no te veíamos. Y esperemos tenerlo muy pronto en el junte a Roberto, a Oliver, para confraternizar el aniversario de Canal 5, que es en abril. Un saludo, muchas gracias. Bueno, es un privilegio para mí, la amistad que tengo con todos. Hace meses que nos estamos juntando, y quiero agradecer por su amistad. Quiero expresar mi felicidad porque nos hemos encontrado después de mucho tiempo, a pesar de varios intentos de juntar este grupo, pero creo que la naturaleza de cada uno de nosotros, creada a través de la empresa de don Roberto, don Oliver, de don Carlos Moyano, a quienes recuerdo gratamente. Ha sido muy bonito
vivir esos años y creo que ahora estamos reviviendo la buena amistad que teníamos antes. Por eso mi saludo a todos, a don Roberto, a don Oliver, a don Carlos, a todo ese grupo que supo apreciarnos en su momento y ahora esperando de que vuelvan a juntarse con nosotros para poder vivir bellos momentos. Agradecerle a Benny por esta iniciativa y que espero sea como un puntal para que todos podamos también expresar lo que realmente sentimos. Gracias por todo. A esta edad es muy importante renovarnos espiritualmente y esto nos está ayudando de gran manera. Un gran saludo y un gran abrazo a todos. Para mí es una gran satisfacción y una alegría pues estar aquí en Santa Cruz de la Sierra, mi tierra. Y otra gran satisfacción es el calor humano que he recibido de parte de mis compañeros. No digo ex porque estoy con ellos todavía. Y pues Canal 5 nunca ha muerto, sigue vivo en mi corazón y cada uno de los que están y conforman esta empresa sigue vivo para mí. Lo mismo, agradezco a Dios porque me ha dado la oportunidad de volver, reencontrarme con mis amigos y pues venir a compartir este momento es una alegría. ¿Por qué? Porque revive tiempos pasados para revivir un presente, para iniciar algo para un futuro. Espero que la semilla que se implante hoy sea para que en un futuro tenga un fruto y ese fruto es la unidad que Dios nos da para cada uno de nosotros. Agradezco a don Roberto y a Oliver que también hayan elegido el camino correcto, el cual yo he elegido de seguir al gran maestro que es Jesús. Y pues estoy muy alegre por ellos porque he compartido esa humildad que lo he sentido espiritualmente cuando he hablado con ellos, porque sé que han elegido el buen camino. Y don Roberto, de verdad, desde la distancia, pues le doy gracias a Dios por su vida, que Dios me lo bendiga mucho y que muy pronto esté por Santa Cruz recibiendo este calor humano de todos los trabajadores de Canal 5, como lo han hecho conmigo. Me siento muy feliz. Igualmente, don Oliver, estuve contigo hablando 4 horas, que para mí fueron 2 minutos, pero fue de gran alegría porque sé que el momento, ese diálogo que tuvimos, es una semilla implantada en tu corazón porque tienes un gran llamado y ese llamado es seguir a Jesús. Que Dios me los bendiga a cada uno de los que son miembros de esta hermandad, como le llaman, pero que Dios los bendiga a cada uno y los prospere mucho. Amén.